¿Estamos en Génesis 15? ¿Sí? ¿Quiénes lo tienen? Ok, Génesis 15 tiene que ver con Abraham. Y nosotros sabemos, yo creo que bastante de Abraham. Es un personaje interesantísimo. Y tiene que ver, aparte de Abraham, pues tiene que ver con Dios, que es el personaje central, personaje principal de toda la Biblia. La Biblia en realidad no gira acerca de hombres, ni mujeres, ni países. La Biblia gira acerca de Dios. Es la historia de los tratos de Dios con el ser humano. Y tiene que ver con un tema que es importantísimo en la Biblia, y importantísimo en la Biblia, en la vida suya, que es el tema de los pactos. Hoy, lamentablemente, en el tiempo que vivimos, ya la palabra pacto casi ni la utilizamos, ni entendemos muy bien lo que significa, ni tenemos una cultura de pactos. Sin embargo, los pactos son tan importantes que no podríamos funcionar sin ellos. Podemos usarles diferentes nombres a los pactos. Ahora le decimos convenios, podemos decirle contratos, podemos decirle acuerdos, negociaciones. Pero en realidad es un pacto, es un acuerdo entre dos o más partes, donde cada una de esas partes se compromete a hacer ciertas cosas a favor de la otra y abstenerse de realizar ciertas cosas en contra de la otra. Los países tienen pactos. Costa Rica tiene pactos comerciales, tiene pactos de inmigración, tenemos pactos legales. Hay cosas que se llaman tratados de extradición, hay pactos entre los países que si usted comete un delito acá y se fuga de Costa Rica para que la justicia no lo alcance y llega a otro país, pero ese país tiene un tratado de extradición con Costa Rica, ese país está obligado a devolver al prófugo. Así funciona el mundo, por eso es tan difícil portarse mal ahora. Los países tienen tratados comerciales, tenemos pactos comerciales. Se firman con ciertos países, la mercancía que se importa de algunos países paga menos impuestos, otra no pagará impuestos, la que exportamos hacia allá tampoco. Tenemos tratados de inmigración, entonces hay países, por ejemplo, si usted quiere ir a Colombia, puede ir sin visa, si es costarricense, pero entonces Costa Rica tiene que hacerle lo mismo a los colombianos. Si el colombiano quiere entrar a Costa Rica, puede entrar sin visa. Me estoy explicando. Cada parte se compromete a hacer algo a favor de la otra y abstenerse de ciertas cosas. Así ha funcionado el mundo siempre. En la Costa Rica de hace 100 años era fácil. La gente, los viejitos de antes decían que bastaba para hacer un trato darle un pelo del... No sé si vieron la expresión alguna vez. Le compro esa finca, son 100 hectáreas. ¿Cuánto vale tanto? Se la pago en 5 años. Bueno, sí. Y tome, un pelo del bigote. Ya está hecho. Si usted era probablemente un comerciante y rapidito quedaba pelón de estar dando pelos del bigote. La otra cosa que hacíamos en una época posterior, ya la gente no andaba regalando pedazos de bigote, sino que hacían un trato, se ponían de acuerdo con algo y simplemente dos hombres se daban la mano. Y darle la mano a otro hombre era la señal de que esa palabra suya valía tanto como si usted tuviera la plata en el banco. Lamentablemente eso se ha perdido y por eso tenemos ahora tantísimos abogados, porque ya no bastan los pelos del bigote ni basta el estrecharse las manos, sino que ahora si póngalo por escrito y ojalá por triplicado y con notario y protocolizado, porque si no se lo van a llevar. La gente ha ido perdiendo la noción de lo que significa guardar los pactos. Y los pactos siempre se simbolizan por algo. Yo no sé si usted puede verse la mano izquierda, si es casado. Hay muchos que deben de tener una argollita por ahí. Esa argolla no está en la Biblia en ninguna parte. Pero ¿por qué cuando la gente se va a casar lo primero que hace es correr a comprar los anillos? Hasta fiados, como tengo que comprar yo los míos. Uno va a casar a la gente, lo primero que le pregunta es, ¿y trajo anillos? ¿Y para qué ocupa un anillo para casarse? ¿Usted ha pensado en eso? Un día eso me di cuenta de un muchacho que le regalaba a la novia el anillo de compromiso, le costó 3 millones de colones. Digo, Dios mío, yo con 3 millones de pesos, bueno, yo que la novia, agarro el anillo, lo empeño y me voy, ya la hizo toda. Ese es el de compromiso, el de matrimonio, ¿cuánto le irá a costar? ¿Y para qué gasta uno la plata en eso? Porque el anillo simplemente hace la misma función que el pelo del bigote, es una señal de que esa persona y yo tenemos un trato, un compromiso. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto.
Es un pacto donde yo me comprometo a hacer ciertas cosas a favor de mi esposa y mi esposa se compromete a hacer ciertas cosas a favor mío y yo me comprometo a abstenerme de hacer ciertas cosas en contra de mi mujer y mi mujer se abstiene, se compromete a abstenerse de hacer ciertas cosas en contra mía. Un matrimonio, lo quiera usted o no, es una negociación, es un convenio entre dos partes, es un pacto. Y cuando nos intercambiamos los anillos, pues los anillos son simplemente una señal externa. Cumplen, repito, la misma función que el pelo del bigote. Es para que la gente, cuando le vea a usted la mano con el anillito, diga: sí, sí, no está tan feo el hombre, pero no se le puede hacer tiro porque tiene dueña. Eso así debería funcionar en teoría, ¿va? O que el hombre la vea a usted y diga: no, está guapetona, pero uy, mire qué anillote se carga, mejor ahí ni me arrimo. Tienen una función simbólica. Es lo mismo cuando yo le digo a usted: le vendo un lote o le vendo un carro, y usted me dice: sí, pastor, yo confío mucho en usted, yo se lo compro, pero vamos donde mi abogado mejor y hacemos una escritura o hacemos una carta de venta y lo protocolizamos. Ese documento que se protocoliza es un símbolo, ese no es el trato, es un símbolo del trato que usted y yo hicimos. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Los pactos, los negocios, los tratos, los acuerdos, los convenios han existido desde el principio de la historia de la humanidad. Y se han sellado, se han simbolizado de diferentes maneras. La Biblia es un libro que está lleno de pactos, lleno de contratos, lleno de compromisos. De hecho, cantamos una canción muy linda que dice: Dios de pactos. Porque el Dios de la Biblia es un Dios al que le encantan los pactos. Le encanta entrar en relaciones con hombres, con mujeres, con naciones. Prometerles cosas, prohibirles cosas. Decirles: si ustedes hacen esto, yo hago esto a favor de ustedes. Absténganse ustedes de hacer eso en contra mía y yo los voy a bendecir de esta otra manera. De hecho, tenemos dos partes, las dos partes más grandes de la Biblia se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que en realidad están mal traducidos. Lo que eso se debe llamar es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Dios pone a Adán en la tierra y hace un pacto con Adán y con Eva. Yo los voy a cuidar, les voy a dar todo un montón de cosas, pero les pongo una condición: no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios hizo pactos con Noé. Le dijo: Noé, tu familia y tú, yo los he encontrado que han caminado bien, que han sido justos delante de mí. Yo voy a traer destrucción sobre este planeta, pero vamos a hacer un pacto. Yo te voy a salvar, te voy a poner en un arca, en una nave. Y vas a salir y vas a llenar toda la tierra. La gente dice: todos somos descendientes de Adán. En realidad, todos somos descendientes de Noé. Porque todos los de Adán, el único que sobrevivió fue Noé, los demás se murieron. Entonces, es decir, que nuestras líneas genéticas tienen que pasar a través de Noé. Dios hizo pactos con muchos hombres en la Biblia. Con el rey David le prometió un trono que iba a durar para siempre. Dios hizo pactos con Israel, hizo pactos con Judá. Hizo pacto con Moisés. Toda la Biblia es el relato de estos tratos que Dios hace con el ser humano. Y uno de los pactos más importantes, o el más serio de todos los que aparecen en la Biblia, es un pacto que se conoce con el nombre del pacto de sangre. Vamos a explicar. Como les decía hace unos minutos, ha habido a lo largo de la historia y hay todavía muchísimas formas de demostrar que hay un pacto establecido entre dos partes. Desde el protocolo de un notario hasta los anillos de matrimonio, hasta la extensión de manos, lo que usted quiera. En la Biblia también hay muchas. A veces dos partes convenían en un pacto y levantaban un montón de piedras. Si usted lee el Antiguo Testamento, ese montón de piedras era para que cuando los hijos y los nietos y los bisnietos pasaran por ahí, dijeran: ¿qué es ese montón de piedras? Es que aquí su tatarabuelo y el tatarabuelo de aquel otro hace 140 años se comprometieron a que no iba a haber guerra entre las familias. Entonces había un pacto y se guardaba. Pero cuando el pacto involucraba algo mucho más poderoso, mucho más sagrado, mucho más grande, entonces no se hacía con piedras, ni con pelos de bigote, ni con estrechones de mano, sino que se hacía con sangre humana. ¿Está quedando esto claro aquí? Yo no sé si todavía la gente habla de eso. Cuando yo era chiquillo, la gente hablaba mucho de hacer un pacto con Satanás. Si alguien tenía un poquillo de plata, decía: es que se tiene un pacto con el diablo. Y a mí se me paraban todos los pelos y coy. Pero uno sentía que, ¿cómo es eso de hacer un pacto con el diablo? Ah, si usted agarra un gato negro y lo mata a medianoche, bueno, no. Y después el diablo le pide que se, con un alfiler se punce la yema de los dedos y que le firme una escritura ahí con sangre. No, si a barba, ya ahí a uno le olía azufre. La gente creía en todas esas cosas.
Pero tenían el concepto de que la sangre podía servir para hacer un pacto. En el Antiguo Testamento está lleno de eso. Si usted se pone a leer la Biblia con cuidado, no sé si hoy voy a terminar o terminamos de hoy en 8, pero usted se pone a leer la Biblia con cuidado desde el primeros capítulos de la Biblia. Adán y Eva desobedecen, ven que están desnudos, sienten vergüenza, se tapan la desnudez con un vestido de hojas. Dios les aparece y dice: oiga, ¿por qué tienen ese vestido tan feo? Es que estábamos desnudos y nos dio vergüenza. Y Dios les dice que se quiten el vestido de hojas y los viste con unas pieles de animales. Esas pieles de cordero o de animales, ¿usted cree que un cordero va a decir: ay sí, quíteme la piel, de buena fe, pobrecito Adán, se ve muy feo y chingo, tápelo con el pellejo mío? No, hermano, para que Dios pudiera taparlos con las pieles de animales, tuvo que matar los animales primero. La primera sangre que se derrama en esta tierra no es la sangre de Abel el justo, es la sangre de los animalitos que no habían hecho nada y que Dios mató y derramó la sangre de ellos para poder vestir a Adán y Eva. Ya eso nos va dando a nosotros una idea de cómo funciona la cosa. Lo que está diciendo aquí esta historia es que cuando el hombre se ve a sí mismo y siente vergüenza de su desnudez, de su incapacidad, de su pecado, de su complejo, a nosotros no nos gusta que nos vean desnudos. Bueno, hay un tipo de personas que se llaman exhibicionistas. Pero la normalidad de seres humanos, no nos gusta que nos vean desnudos, nos sentimos incómodos, tenemos un cierto pudor ante la desnudez física, y peor todavía ante la desnudez interna. Es que uno puede estar desnudo físicamente y es incómodo, pero estar desnudo cuando alguien sabe cómo es usted por dentro y por fuera y sabe lo que piensa y lo que siente y lo que eso es terrible. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a vestirnos. Lo primero que nos tapamos es el mondongo. Tapamos el cuerpo para que no nos vean desnudo. Y después procedemos a taparlo de adentro. ¿Cómo tapamos lo de adentro? Nos creamos una personalidad. Yo no sé si lo estoy confundiendo, pero por favor póngame atención porque esto es importante. En realidad usted no me conoce a mí. En realidad yo no lo conozco a usted. En realidad usted puede pasar 50 o 60 años casado con otra persona y jamás lo va a conocer, porque los seres humanos nos escondemos mejor el alma que el cuerpo. ¿Cuántas veces llega alguien a una casa? ¡Ay, qué dicha que vinieron! ¡Ay, hacía años no pasaban por aquí! ¡Qué viento los echó! ¡Pasen, María, hágale café! ¡Mire qué lindo! ¡Vinieron todos ellos! Y usted se siente como el rey de España, ¿sí? Y apenas sea uno dice: ¡ay, qué gente, qué maña de andar visitando las casas sin avisar y de todo! Y uno con todo lo que tiene que hacer. Y vio cómo tomar un café, el poquillo que quedaba, y todavía se tomó 3 tazas de feria. Y de aquellos chiquillos malcriados. Entonces, ¿qué pasó? Mientras la gente estuvo ahí, usted puso su personalidad amistosa, hospitalaria, pero apenas se fueron, usted volvió a hacer lo que verdaderamente era. Se había tapado el alma. Le gusta una muchacha y le interesa a la muchacha, es, son mensajes, son llamadas, le abro la puerta al carro, casi me pongo 4 patas para que se me encarame y se suba la muchacha al carro y no se canse. Y la muchacha dice: ok, me encontré al príncipe azul. Dele un par de años o cases y verá cómo se empieza a desteñir. Y ahora, en vez de correr y abrirle la puerta, le grita desde el carro y le toca el clave. ¿Qué? ¿No va a salir? ¿No es que va a llegar tarde? ¿No le dije hace media hora que se apurara? Y uno dice: ¿qué se hizo aquel muchacho tan dulce y romántico y paciente y tierno? No, mi hermano, es que se estaba tapando el alma. Tendemos a cubrir nuestra desnudez física y nuestra desnudez emocional. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Cómo dice la Biblia que lo hicieron a Eva? Con unas ramitas ahí, no sabemos si de lecho, no sabemos si es una enredadera. Pero dijo: no me gusta. Lo que Dios está diciendo es que cuando nos vemos desnudos y no nos gusta lo que vemos, tendemos a taparnos. Eso es lo que hacen las religiones. Las religiones lo que son es el vestido que hacen los seres humanos para no verse lo mal que están. ¿Y qué dijo Dios del vestido de Adán y Eva? Dijo: no sirve para nada. Tuvo que matar los animalitos. Y aquí nace un principio que encontramos en el Nuevo Testamento: es, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. A la gente le dicen: si usted peca y reza, empata. Eso es
completamente falso. ¿Dónde aparece la sangre en esa ecuación? Dice, si usted peca y reza, empató. ¿Empató qué? Si pecó y rezó, lo que hizo fue ponerse otra ramita de leche encima, pero Dios sigue diciendo que lo ve desnudo. Yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, nos podemos engañar unos a otros, pero no podemos engañar a Dios. Dios tiene visión de rayos X. Ve más allá de los huesos, ve el alma, ve el espíritu, ve nuestros complejos, nuestros temores. Yo le puedo estar pelando el diente a usted diciendo, Dios le bendiga, hermano, qué lindo verlo. Y por dentro diciendo, ¿qué está haciendo este aquí? Pero Dios está viendo mi hipocresía. Yo lo estoy engañando a usted, pero no al Señor. No sé si me estoy explicando. Así que el problema del ser humano es que tenemos que volver a dejar que Dios nos vista. Y Dios, desde el primer libro de la Biblia, desde sus primeros capítulos, nos dice que va a tener que haber muerte de alguien inocente y va a tener que haber derramamiento de sangre para poder quitar nuestra desnudez. Que ninguna religión, Adán y Eva fueron los creadores de la primera religión. Se llamaba la religión de las hojas de higuera, la primera congregación de las hojas de higuera. O ahora como el amor, Ministerio Mundial de las Hojas de Higuera. Fue la primera vez y la única en este planeta en que hubo una religión que abarcó a toda la humanidad. No hubo ninguna división, no hubo nada. Toda la humanidad tenía la misma religión, la de las hojas de higuera, eran dos, Adán y Eva. Y no funcionó. Hubo que derramar sangre, hubo que matar animales inocentes. En Génesis 15, dice que Abraham se había sido bendecidísimo por Dios. Venía de una batalla, había liberado a su sobrino Lot. Melquisedec, el sumo sacerdote de Salem, lo había bendecido. Y el hombre venía flotando en una nube de bendiciones. Cuando llegamos al capítulo 15, dice, después de estas cosas, o sea, de todas estas victorias, de todas estas bendiciones, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué raro, Abraham viene de una batalla, viene victorioso, viene cargado de botín, viene bendecido, y lo primero que Dios le dice es que, ¿cuáles son las dos primeras palabras? No temas. Algún día, cuando tenga tiempo, tome un lápiz de color, tome un bolígrafo, tome lo que usted quiera, y empiece a marcar en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la cantidad de veces que aparece la frase no temas. Cada vez que Dios va a hacer algo nuevo en su vida, en la mía, en la de cualquier ser humano, lo primero que hace el Espíritu Santo es decirnos no temas. Cada vez que un ángel se le aparece a alguien en la Biblia, le dice no temas. Cada vez que Jesús va a hacer un milagro, le dice a la gente no temas. Las personas suponen o les han enseñado que lo opuesto a la fe es la incredulidad. Eso es falso. Lo contrario de la fe, el antónimo de la fe, no es la incredulidad. Lo contrario de la fe es el temor. Usted no es incrédulo. Usted que está aquí sentado en la casa no es incrédulo. Usted que me está mirando o escuchando en su hogar, usted no es incrédulo. Si usted cree en Dios, a que nunca ha visto, si cree en un cielo al que nunca ha ido, si cree en un infierno que nunca ha estado ni cerca, si cree que los muertos van a resucitar, usted es un hombre o una mujer de muchísima fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, de lo que no se ve. Usted está convencido de cosas que no se ven. Usted tiene la certeza de que va a esperar de Dios vida eterna y otro montón de bendiciones. Entonces nunca diga que usted es incrédulo. Usted tiene fe hasta para tirar para arriba. A mí me desespera oír a la gente en las iglesias, católica, evangélica, la que sea, diciendo, es que Dios, dame más fe. ¿Usted para qué ocupa más fe? Perdóneme que le diga esto, usted no ocupa más fe. Le puede parecerle un poquito extraño que un pastor le diga eso, usted no ocupa más fe. Voy a decirle por qué. Porque Jesús dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, un granito de mostaza, si tenemos así de fe, dice, ustedes podrían decirle a esta montaña, quítate y échate al mar, y la montaña se movería. Yo oigo gente diciendo, Señor, auméntame la fe. El problema no aumenta, ¿para qué se la va a aumentar Dios? La pregunta es, ¿qué está haciendo con la que tiene ahora? Porque ya usted es un hombre o una mujer de fe. Si cree en Dios, si cree en la Biblia, si cree que existió Pablo, a quien usted nunca ha visto, si cree que existió el apóstol Pedro, si cree en el cielo, si cree en los ángeles y en los querubines, usted es un hombre o una mujer de fe. Ahora la pregunta, ya tiene la fe, ¿qué está haciendo con esa fe? Porque ¿para qué quiere más?
Está yendo a los hospitales, está orando por los enfermos, está consolando a la gente, está creando empresas, está generando riqueza para el reino de Dios, está entrenando a sus hijos y a sus hijas para ser hombres y mujeres de Dios, está soñando con cambiar la historia de esta ciudad, de esta generación. Pues si no, ¿para qué quiere más fe? Dios no nos va a dar más hasta que no utilicemos la que ya tenemos para bendecir a otras personas. La fe no es para jactarnos, la fe no es para exhibirla, la fe no es para sacarnos fotos haciendo milagros. La fe es para glorificar a Dios y para bendecir a la gente. Si empezamos a utilizar la medida de fe que tenemos, Dios nos va a añadir más fe. Si no, no pidamos más. El problema en las iglesias, el problema en su vida y en la mía, nunca la incredulidad, nuestro problema es el temor. El temor es el enemigo de la fe. El temor es la fe al revés. El temor es la fe de Satanás. El temor es la fe al revés. ¿Por qué la fe al revés? Porque el temor es precisamente creer que lo malo es lo que me va a ocurrir a mí. La gente de fe se levanta en la mañana, le da gracias a Dios y dice: Dios, excelente. Hay una canción espectacular de Joan Manuel Serrat que se llama Hoy va a ser un gran, hoy puede ser un gran día, se llama. ¿La han oído? ¿Quiénes han oído Hoy puede ser un gran día? Un tipo que no es nada religioso, pero se levanta y dice: Hoy puede ser un gran día. Duro con él, adelante, cambia, haga ajustes, tírese a la vida. Eso dice la fe. El temor lo que dice: caramba, hoy lo primero que hace la gente temerosa es poner las noticias, por si se levantó muy contenta a deprimirse. Es como son adictos, se levantan y tienen que poner el radio o la televisión para oír las noticias. Y las noticias todas empiezan igual, los noticieros. Pues las primeras dos palabras que dicen son buenos días. Y después duran la otra media hora explicando por qué esos días no son tan buenos de verdad. Y entonces ya tienen motivo de conversación para todo ese día en el trabajo. Viste, se estrelló un carro en Guanacaste, tres muertos. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Oíste, agarraron a fulano con droga. ¿Te diste cuenta? El ministro aquel, el diputado aquel. Y ya. En esa primera media hora del día se comen toda la basura que necesitan para pasar digiriéndola y rumiándola y contaminando a otros. A mí el pastor se dio cuenta, hermano, no me di cuenta, yo no leo periódicos, gracias a Dios, no veo televisión, no escucho la radio. No necesito nada de eso. Yo quiero cosas que me alimenten a mí, que alimenten la fe, que alimenten el optimismo. Quiero leer cosas que me levanten intelectualmente, que me edifiquen. No voy a lograr eso leyendo la extra ni la teja. Tengo cosas más importantes que hacer. Yo no sé usted, pero la gente vive alimentando sus temores. Personas que van conduciendo por la calle, oye una sirena de carro de bomberos, ambulancia, y empieza: Santísima Trinidad, me cubro con la sangre de Cristo. Que no sea en mi casa. Chiquillo, vea que esa ambulancia iba como en la dirección para allá, para donde vimos nosotros. Todo les da miedo, hermano. Y cuando vivimos en temor, no podemos esperar ver lo sobrenatural de Dios, ni los milagros de Dios. Porque lo que mueve la mano de Dios es la fe. Fe mueve la mano de Dios, no el temor. El temor nunca ha traído ningún milagro. El temor nunca ha traído ninguna sanidad. El temor nunca ha hecho prosperar a nadie. El temor nunca ha hecho feliz a nadie. Por eso la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabe cuánta gente tiene que vivir drogándose todos los días? ¿Sabe cuánta gente no puede dormir en las noches, hermano, por causa del miedo? ¿Sabe cuántas personas, aún dentro de las iglesias, creyentes, no se quedan a dormir solo en una casa? Le tienen miedo a la sombra, le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo al cáncer, le tienen miedo a la enfermedad, le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo absolutamente a todas las cosas. Por eso es que la lucha de Dios, la lucha, es siempre: no temas, no temas, no temas. Ahora Dios va a meter a este hombre bendecido, a este hombre que viene de una victoria, lo va a meter en una nueva dimensión. Pero Abraham tiene que estar pensando: caramba, me acabo de echar una batalla con un montón de reyes. Ahora si se van y se reagrupan y arman otro ejército y se vienen contra mí, que apenas tengo 300 y pico de hombres, me van a matar.
Dentro de los que liberé, liberé a mi sobrino Lot, que es un sinvergüenza, y ya me dio matarile una vez con un montón de tierra y ganado y plata. Y si este sinvergüenza, en vez de agradecerme, me vuelve a robar, el viejito tiene que estar pensando. Y Dios, que conoce los pensamientos, le dice a Abraham: no temas. ¿Están conmigo todavía? Vea qué dice, ya avanzamos dos palabras de ese capítulo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será ¿qué? ¿Será qué? ¿Qué es un galardón? Es una recompensa. ¿Sí? Tu galardón será grande. ¿Cómo cree usted que son las recompensas que da Dios? No piense en lo que le dan a uno. Una persona trabaja 20, 30 años en una empresa, se jubila, lo llaman y le dan un reloj chino ahí y un certificado y dice: muchas gracias por su aporte, vaya, descanse en paz. Esa es la recompensa que le da la empresa por toda su vida. Pero cuando hablamos del Dios del cielo, ¿qué clase de recompensas? ¿Qué clase de galardones? ¿Y cómo será la recompensa que Dios le va a dar a Abraham? Que dice será sobremanera grande. O sea, te voy a recompensar exageradamente. ¿No le gustaría que Dios le dijera eso a usted? Dios es un Dios que recompensa. La salvación no es una recompensa, la salvación es un regalo de Dios, pero la fidelidad a ese Dios que nos salvó va a generar tarde o temprano galardones y recompensas. Algunos aquí en la tierra y otros en la eternidad. Y cuando Dios lo bendice a usted y lo prospere y lo recompensa aquí en la tierra, va a generar envidia de un montón de mediocres y carnales que nunca quisieron pagar el precio que usted pagó, y va a empezar a mover la boca y va a empezar a hablar: déjenlos que hablen. Usted disfrute lo que Dios le está dando. El papá de José le regaló una túnica de colores, dice la Biblia. Diferente a la de todos sus hermanos. Sus hermanos eran azules y negras y grises. Y a José le tejió el papá una de colores. ¿Sabe qué hacía José? No, el toque era aquí, ¿no? La exhibía, la modelaba. ¿Y sabe qué hacían sus hermanos? Lo odiaban. Porque la gente odia ver la recompensa de Dios sobre tu vida. La gente odia ver la bendición de Dios en tu vida. Los mediocres quieren verte mediocre como ellos. Los arruinados quieren verte arruinados como ellos. Los pecadores quieren verte pecador como ellos. Las muchachas que andan revolcándose con todo el mundo se burlan si usted es virgen. Por ahí, idiota, usted está atrasada, ya el tiempo cambió. No, no ha cambiado, hermano. Dios sigue siendo Dios. Y usted puede seguir guardándose para Dios y Dios va a traer galardón sobre su vida. Tu galardón será sobremanera grande. Y hermano Abraham, que era un tipo difícil de contentar, porque no era fácil, le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Damaseno es porque era de Damasco. Damasco todavía hoy, 4000 años después, sigue siendo la capital de Siria. Es una de las ciudades más viejas del mundo. Y ahí había conseguido un esclavo Abraham, que se llamaba Eliezer o Eliezer. Y Abraham el viejito tenía soldados, riqueza sin número, tenía la bendición de Melquisedec, pero no tenía ¿qué? Hijos. Entonces cuando Dios le dice: te voy a dar un galardón, Abraham le dice: yo no quiero más galardones, ¿para qué me va a dar más cosas a mí si no tengo a quién dejárselas? No tengo herederos, no tengo hijo. Este viejo Eliezer, que es un esclavo que compré, ya es el que se va a quedar con todo. Entonces, ¿qué chiste tiene que me des ninguna otra cosa? Me gusta cómo hablan con Dios, hermano. Es una cosa práctica. Hay que oír a un evangélico orando. Excelentísimo Creador del cielo y de la tierra, nos humillamos, entramos a tu presencia con los pies descalzos, Señor. Una pura palabrería. Y después le dicen al católico: no rece. Pues los evangélicos rezan más que los católicos. Cuando usted conoce a Dios, no necesita ni arrugar la cara, ni fruncir las cejas, ni hacer muecas, ni usar palabras raras. Simplemente Dios le habló y Abraham le está contestando. Le dice: la verdad es que no me ilusiona nada lo que usted me pueda ofrecer, porque ¿para qué? ¿Para qué quiero más cosas si no tengo a quién dejárselas? Entonces Dios no se enoja y le dice: dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Ahora ya que el tono cambia un poquito.
¿Sabe qué le está diciendo? ¿Qué está haciendo Abraham ya en este otro versículo? Piense, ¿qué está haciendo? Está acusando. Mira, es tu culpa, tú no me has dado prole. ¿Qué es prole? Prole es descendencia, hijos. O sea, no está diciendo mi mujer es estéril, no está diciendo yo soy muy viejo, está diciendo de Dios, es culpa tuya, tú no me diste hijos y por eso me siento así como medio depre. Y no quiero, no me va a contentar con nada. Eso es como cuando usted le hace mal, algo malo a su señora y pues usted anda atrás, tome, amorcito, aquí le traje esta licuadora nueva. ¿Qué? Coger la licuadora y ponerle la cabeza a usted en ella y apretar el botón. Lo que necesita no es una licuadora, lo que necesita es otra cosa, es cariño, que usted llegue a la hora que dijo, que usted cumpla con su palabra. Y Dios dice, Abraham le dice, ¿para qué más juguetes? ¿Para qué más camellos, ni más burras? ¿Para qué más oro y plata? No me has dado prole. Y me va a heredar un esclavo. Imagínense qué terrible. Pero vino a él palabra de Jehová, dice el versículo 4, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Estoy en el versículo 4. No te heredará este, o sea, no te heredará Eliezer, te heredará un hijo tuyo. Y lo llevó fuera. Le está hablando a un viejito, hermano, de 90 y pico de años, con una esposa estéril de 80 y resto de años, que dejó la menopausia atrás hace décadas. Yo me imagino lo que Abraham sintió cuando Dios le dijo eso. Ahora vamos entendiendo por qué empezó la conversación diciéndole no temas. Y como para convencerlo un poquito, lo lleva afuera. Le dice, versículo 5, lo llevó fuera. ¿Qué quiere decir lo llevó fuera? Quiere decir que desde el versículo 1 hasta el 4, la visión y el diálogo estaba ocurriendo dentro de una tienda de campaña. Recuerde que Abraham era nómada. Ahora aquí paran de hablar dentro de la tienda y Dios le dice, salga un momentito para que vea. Imagínese el desierto, el Medio Oriente, imagínese una noche de verano, el cielo despejado y esa cantidad de estrellas impresionantes que se deben de ver allá arriba. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tú. Hermano, este viejito con que le hubieran prometido un hijo, nada más lo que él quería, aunque fuera feo, flaco, canijo, lo que fuera, pero uno. Y ahora Dios, que es como medio exagerado, no solo le habla de uno, sino que le dice, venga y sálgase de la tienda para enseñarle una cosita. Ahora sí, a todo eso que está ahí arriba yo lo hice, yo las cuento a todas ellas, le tengo nombre a cada una. ¿Usted cree que si yo hice todo eso de la nada, no puedo hacer de ese vientre seco ya de Sara y del cuerpo suyo que está casi muerto, no cree que puedo hacer el milagrito y darle no un hijo, sino un hijo que a su vez tenga más hijos y otros, y al final sus descendientes van a ser como las estrellas del cielo? Hello. Que cuando Dios empieza a hablarnos, no es que usted empiece a oír voces, si empieza a oír voces ahí tenga cuidado. Dios es espíritu y habla nuestro espíritu de alguna manera. Pone visiones, pone sueños. Pero Dios sabe que nosotros también tenemos sentidos físicos. Entonces lo que hace es que usa los sentidos para que nos hagamos una idea de qué es lo que Él quiere darnos. Lo saca, lo pone a mirar el cielo y le dice, pues Abraham, así va a ser tu descendencia. Y aquí viene lo más maravilloso. Repito, yo no sé si terminaré hoy, pero si no termino no importa, lo vamos para Dios en 8. Vea el versículo 6, aquí ocurre algo extraordinario, para mí uno de los milagros más grandes de toda la Biblia. ¿Qué dice el versículo 6? Aquí no es algo que Dios hace, aquí es algo que Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Dice, le creyó a Jehová, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová, pero ¿qué fue lo que Abraham le creyó a Jehová? Le creyó que iba a tener descendientes como las estrellas del cielo. Es decir, no creyó que le iba a regalar 1,000,000 de pesos, ni que se iba a pegar el premio mayor de la lotería. Creyó una cosa que humanamente hablando es imposible. Creyó en esperanza contra esperanza. Creyó cuando su cuerpo ya estaba casi como muerto. Creyó contra todas las leyes de la medicina, contra todas las leyes de la ciencia, creyó contra toda la tradición humana que decía que una mujer y un hombre en esas condiciones no podían tener hijos. Creyó a Dios, se echó al coleto todo lo que él sabía, lo que le habían enseñado generaciones anteriores, y creyó que Dios podía empezar a hacer algo nuevo con él, y se lo creyó.
Dios le quitó el temor. Esas fueron sus primeras dos palabras para que la fe pudiera salir a flote. ¿Sí me estoy explicando? Cuando nos despojamos de nuestros temores, podemos empezar a creerle a Dios cosas que ni siquiera nos habríamos imaginado antes. Le creyó a Dios. Este es el primer hombre en toda la Biblia que le cree a Dios. Por eso la Biblia le llama a Abraham el padre de los creyentes. Le creyó a Dios y ese momento Dios dijo: este tipo no solo es un viejo que ha caminado bien portado conmigo, es un hombre justo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado delante de Dios por medio de la fe. Abraham diezmó, sí o no, le había diezmado en el capítulo, pero los diezmos no lo justificaron. Abraham había ofrecido sacrificios y ofrendas, pero eso no lo justificó. Abraham había orado, pero eso no lo justificó. Lo que lo justificó fue ¿qué? Que le creyó a Dios, algo que humanamente hablando era imposible, y le fue contado por justicia. Amigo, amiga, cuando uno predica el Evangelio, la gente dice: yo quiero de eso. Pero cuando usted lo lleva al corazón del Evangelio, se echan para atrás. Porque ¿sabe cuál es el corazón del Evangelio? El corazón del Evangelio, que así como usted es, Dios quiere salvarlo. Que así como usted es, Dios quiere hacer de usted una nueva criatura. Que a usted, como está hoy, en este momento, en esta hora y en ese lugar, Él puede transformarlo y hacerlo pasar de muerte a vida. No por medio de una religión, sino por medio de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y cuando un hombre o una mujer cree en eso, que al cerebro humano es imposible, ilógico y ridículo, cuando un hombre o una mujer cree en eso, en ese momento Dios los declara justos, con la misma justicia que estuvo Abraham. Romanos 5:1 dice: por la fe fuisteis justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Da pena ver tantos millones de hombres y mujeres en todos los países del mundo, en todas las religiones, esforzándose, haciendo cosas, poniéndole más ramitas al traje para ocultar su desnudez, para aparentar pues ser buenos delante de la iglesia y de la sociedad y engañar al Señor. Y a Dios nada de eso lo impresiona, hijo mío. Lo que justificó a Abraham a los ojos de Dios fue su ¿qué? Su fe. Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo. Y Dios le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Si ustedes aguantan 20 minutos más. Sí, yo no sé si yo los soportaré, pero si ustedes aguantan, yo voy a tratar de apurarme para terminar hoy y no dejar pendiente lo que quería decirle. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Note, por favor, ¿qué le pregunta Abraham a Dios en el segundo versículo de Génesis 15? ¿Alguien me puede ayudar? Génesis 15:2. ¿Qué es la pregunta que Abraham le hace a Dios? ¿Qué me darás? Esa pregunta es linda. A todos nos encanta hacerla. ¿Qué me darás? ¿Qué me darás, Dios? Mi amor, la otra semana es Día de los Enamorados. ¿Qué me darás? Papi, ya dentro de 15 días es Navidad. ¿Qué me darás? Esa es una pregunta genial. Y llegamos a la iglesia y seguimos: ¿qué me darás? Sanidad, novio, novia, esposo, esposa, plata. ¿Qué me darás? Nos encanta. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios cuando uno le pregunta ¿qué me darás? En el versículo 9. Prepárese. ¿Qué me darás? Dice Abraham en el versículo 2. Dios le responde y uno le dice: tráeme. Cada vez de que yo le digo a Dios, dame, Dios me dice, tráeme. Voy a enseñarle este principio. Tal vez no le va a quedar claro, pero no importa, algún día lo va a entender. Cada vez de que yo le digo a Dios, dame, Dios me dice, tráeme. Porque el reino de Dios no funciona con las leyes que funciona el reino del mundo. Cada vez de que su hijo le dice, regáleme una bicicleta, usted debería decir, ayúdeme a limpiar el patio.
Cada vez que su hija le dice, mami, no tengo zapatos nuevos, dígale, yo no tengo quien me lave los platos durante la próxima quincena. Tenemos que acostumbrarnos a que el reino funciona con semillas. Cuando yo pongo la semilla, Dios pone la cosecha. Ahora, ¿qué le pide Dios a Abraham? En realidad una cochinadilla, que le traiga tres, ¿qué? Tres becerros, que serían tres vacas, tres cabras, ¿qué más? Ah, no, una becerra es, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Para un hombre que desde el versículo 13 dice que Abraham era pesadísimo en oro y en plata y en ganados y animales. Para un hombre que tenía que tener 316 pastores cuidando sus rebaños, ¿qué puede ser un becerro? ¿Y qué puede ser una tórtola y un palomino que de un flechazo se lo apiaba a uno? ¿Usted cree que Dios tenía mucha hambre y necesitaba comerse sus bichos? ¿Usted cree que Dios no tenía tres terneras por ahí en algún lado o tres becerros que pudiera tomar? ¡Claro! Ni Dios ocupaba a sus animales, ni a Abraham le iban a hacer falta. Es simplemente hay una ley, hay una dinámica en el reino. Uno siembra, uno cosecha. Eso el mundo no lo entiende. Hablan estupideces de lo que no conocen y ahí siguen arruinados y mediocres toda la vida. Pero aprendas esto, cada vez que usted le dice a Dios, dame, Dios le dice, tráeme. Y cada vez que usted le trae, Dios le da. Es un círculo. Este no es un círculo vicioso, es un círculo virtuoso. Yo siembro, Dios me da cosecha. De la cosecha tengo más semilla que la vez anterior. He hecho una semilla más grande, entonces la cosecha va a ser mayor y la que viene es mayor. Y el círculo no se acaba porque siempre vamos a tener gente a la par nuestra a quien bendecir. Porque somos bendecidos para bendecir. Y traen a los pobres animalitos que no habían hecho nada malo. El becerro estaba por allá tranquilo comiendo y de pronto pum, lo matan. Y los parten a la mitad. Y ponen una mitad, medio cuerpo del animalito aquí y medio allá. Las dos partes que sangran hacia adentro. ¿Por qué? Porque ahora Abraham se embarcó, le dijo a Dios, ¿qué prueba me vas a dar de que esta tierra va a ser mía? Y Dios le dijo, tráigame unos animalitos y vamos a hacer un pacto. Y el pacto más serio que se podía hacer en aquella época, le dije, era el pacto de sangre. Entonces animales que no deben nada van a empezar a derramar su sangre. Ponen la mitad del becerro cortado acá, la mitad de la otra mitad del becerro acá, la mitad de la cabra acá, la otra mitad, y la sangre empieza a fluir. Y ahora las dos partes que van a entrar en el convenio, en el acuerdo, en el compromiso, en el pacto, van a tener que caminar entre la sangre. Y una vez que caminaron entre la sangre y mojaron sus sandalias en la sangre que se están mezclando de las dos partes, ese pacto no lo puede destruir nadie. Así que prepárese porque vamos a entrar en una escena espectacular de la Biblia. Recuerden que estamos en el capítulo 15. Verso 10 dice que tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ah, no, es que no solo hay que traer la ofrenda, hermano. Cuando usted trae la semilla o trae la ofrenda, van a venir los opilotes y van a tratar de robarse eso. Hay que ahuyentarla, hay que defenderla, hay que cuidar la semilla. Dice que Abraham las ahuyentaba. Pero recuerde que ya Abraham está mayorcito. A la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. O sea, aquellos calores del desierto, todo el día espantando sonchos. Tuvo que ir a buscar el ganado, tuvo que sacrificarlo, tuvo que partirlo, tuvo que acomodar las ofrendas. Y ahora Dios no aparece por ninguna parte, lo que aparece son sopilotes. ¿No le ha pasado nunca, hermano? Que siembra su semilla y uno dice, Dios mío, hágame el milagro porque esto está ya, pero color de hormiga. Y usted dice, ahora esto es lo último que tengo, ahora se va a manifestar el Señor y seguro. Y lo que se manifiesta es un sopilotero, aparecen cobradores, aparecen cuentas que uno no sabía que tenía, hermano. Se le pierde la billetera, se le poncha la llanta al carro. Y usted empieza a seguir y uno dice, ¿qué es lo que hay que hacer? No desanimarse, hay que espantar esas aves de rapiña. Y tarde o temprano el Dios del pacto se le va a manifestar a usted y la bendición va a venir. Dice que le sobrecogió el sueño y el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Mire, faltan 400 años para que Dios saque a Israel de Egipto. Y ya Dios está diciéndole, pero cuando salgan de Egipto van a salir con gran riqueza. Hay gente que dice que a Dios no le interesan las cosas financieras, porque nunca han leído la Biblia.
Esta gente ni siquiera ha nacido, óigame. Faltan 400 años para que estos israelitas nazcan. Abraham todavía no tiene ni el primer hijo. Pero Dios dice, cuando saque a los descendientes de Abraham de Egipto, van a salir con gran riqueza. Cuando usted es un hombre o una mujer de pacto, su semilla, su fidelidad, están bendiciendo a hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, gente que ni siquiera ha nacido todavía. Usted no sabe hasta dónde va a alcanzar el poder de los pactos que Dios tiene con usted. No tiene la menor idea de lo que Dios va a hacer con sus hijos, con sus nietos. Ya usted no va a estar aquí para verlo, pero estamos creando una simiente poderosa y bendecida sobre este planeta. Y así es como camina el reino. Y tú vendrás, versículo 15, a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Y todos los feos, sí. Verso 17, enfocámonos ahí, ya vamos a terminar. Verso 17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, o sea, es de noche en el desierto, completas tinieblas, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Ponme atención aquí un momentito, por favor. Tenemos las mitades, los cadáveres de los animales ahí partidos, ya la sangre coagulada. Recuerde que para que el pacto se haga efectivo, las dos partes tienen que caminar, pero resulta que Abraham está dormido. O sea, él estaba tan mayor, tan cansado, tan asoleado, que se quedó dormido a la hora de los balazos. Y entonces, ¿sabe qué? Cuando abre los ojos, lo que ve es que entre las filas de animales hay algo como un horno de fuego que se pasea para atrás y para adelante, algo como una antorcha encendida. Póngame atención, Abraham no caminó entre las dos mitades de animales. ¿Qué creen ustedes que representa ese horno de fuego? ¿Qué creen que representa esa antorcha ardiendo que está caminando ahí entre la oscuridad para arriba y para abajo? ¿Ah? ¿Es la presencia de Dios? ¿Dios es fuego consumidor? Pero, hermano, Dios caminó solo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, por la edad, por la debilidad, por la naturaleza humana de él, estaba tan cansado que se durmió. No pudo hacer su parte del pacto, pero Dios la hizo por él. Dice que hay dos cosas: hay como un horno humeando y como una antorcha ardiente que se mueven para arriba y para abajo. Por eso es que, aunque a la gente le pese, hermano, a Israel no lo pueden sacar de donde esté. Por eso es que, aunque todas las naciones del mundo se pongan contra Israel, aunque todos los árabes, aunque el ejército islámico, aunque las Naciones Unidas griten y brinquen, Israel se queda ahí, porque Dios hizo un pacto con ese pueblo y dijo: a ti y a tus descendientes les voy a dar esta tierra, y contra esa piedra se va a estrellar todo el mundo. Yo veo a veces cristianos ahí escribiendo cosas contra Israel. Me da mucha pena. Yo no creo que los israelitas sean todos buenos, ni mucho menos. Estoy diciendo que Dios hizo un pacto, y Dios va a honrar ese pacto. Y estoy diciendo que cuando usted se alinea con Dios y bendice lo que Dios bendice, usted va a ser bendecido. Y cuando maldice lo que Dios bendijo, la maldición va a rebotar sobre usted. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Y con esto termino. Quiere decir que para que un pacto se selle, tienen que fluir sangre ¿de qué? De dos partes. Cuando Jesús estuvo la última noche con sus discípulos en esta tierra y tomó la cena, dice que partió el pan y le dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y luego tomó del vino, de la copa, y le dijo: tomad y bebed, esto es mi sangre. Sangre del nuevo ¿qué? Pacto. O sea, que este pacto ya quedaba abolido y ahora venía uno nuevo, sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Recuerde, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la cruz? Dios hace un pacto. Jesús dice que la muerte de él, que va a ocurrir dentro de pocas horas, la muerte vicaria, sacrificial de Jesús en la cruz, es un pacto que Dios va a hacer con el hombre. Un pacto más fuerte que el pacto que hizo con Abraham.
porque con Abraham fue con sangre de toros y de cabras y de tórtalas y de palominos, pero el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros no fue con la sangre de un toro, ni de una cabra, ni de una tórtola, fue con la sangre del Hijo perfecto, unigénito de Dios, fue con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no hay demonio en el infierno y no hay nadie que pueda arrancarlo a usted del poder de ese pacto. Ahora déjeme explicarle algo para terminar. Porque lo que la religión no ha entendido, que la religión dice, yo tengo un pacto con Dios y yo paso camino con el Señor. No, hermano, el Señor caminó solo en medio de los animalitos. Para que Dios pueda hacer un pacto con el ser humano, tendría que Dios tener sangre y derramar sangre Él y derramar sangre del ser humano. Y eso solo ocurrió una vez en esta, la historia de este mundo. Jesús de Nazaret era verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando a Jesús lo clavan en el madero y cuando le traspasan el costado con una lanza, la sangre que brota de sus manos, de su cabeza, de sus pies, de su costado, es sangre de Dios y es sangre de hombre. Y cuando esas dos sangres se mezclaron, hermano, se estableció un pacto que nada ni nadie puede quebrantar nunca y nadie puede romper. Déjeme decirle que Dios no me pidió a mí que caminara ahí. Eso ocurrió hace 2000 años, yo no estaba. Dios no le pide a ningún hombre ni a ninguna mujer que camine ahí. Él reconoció que Abraham era viejo, que era débil, que no podía caminar. Y entonces Dios recorrió todo el camino, él solo, para amarrar el pacto. Jesús recorrió todo el camino él solo, hermano, con la cruz a cuestas, para amarrar un pacto nuevo. Un pacto de sangre. Él dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Abraham le dijo, esta tierra será tuya y de tus descendientes. A nosotros no nos dio la tierra, nos dio una vida eterna, nos dio vida nueva. Nos dio una palabra de victoria y de bendición. De que pase lo que pase, o venga lo que venga, o suelte el infierno lo que suelte en contra suya, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es más grande el poder de ese pacto de Dios. Es tan grande que nada ni nadie lo va a poder deshacer nunca. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Amigo, amiga, el que está en su casa. Yo no le estoy preguntando si cree en Dios, no le estoy preguntando si cree en Jesús, no le estoy preguntando qué religión tiene, no le pregunto si usted es bueno o malo, eso no me interesa. La pregunta es, ¿usted ha hecho un pacto con Dios a través de la sangre del Cordero? ¿O todavía cuando ve para adentro se ve sucio, se ve desnudo y entonces corre a ponerse más ramitas ahí? No hay ninguna cantidad de ramas que nos puedan transformar ni que nos pueda ocultar de la mirada de Dios. Lo único que nos limpia de todo pecado es la sangre del Cordero. No hay otra cosa, no hay otra solución, no hay otra forma. Y es simplemente humillarnos delante de Él y decirle, Dios, yo he tratado y no he podido. Ten misericordia de mí que soy pecador. Yo entiendo que Jesús murió por mis pecados, que Él no había hecho nada malo. Y Señor, yo quiero que Tú me limpies a mí con esa sangre y me llenes de Tu Espíritu Santo y me recibas como Tu hijo, como Tu hija, para que yo pueda caminar en novedad de vida contigo. Eso con el Señor, no ha terminado de hablar cuando el Señor se le tira encima. Dios está deseando. Él no quiere la muerte del impío, sino que viva. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Vamos a hacer una pequeña oración esta mañana aquí, y usted en su casa la puede repetir o decirla esta noche o cuando sienta con sus propias palabras, y el Señor le va a atender. Padre eterno, te damos gracias esta hora por la sangre de tu Hijo Jesucristo, esa sangre del nuevo pacto, esa sangre que es sangre de Dios y sangre de hombre, y que se mezcló en el madero de la cruz para sellar nuestro destino, para limpiar nuestro pecado, para traernos vida eterna, para abrirnos un camino nuevo y vivo hasta tu presencia. Señor, reconocemos nuestros pecados, nuestra debilidad, nuestras rebeliones, reconocemos nuestra incapacidad para caminar contigo. Señor, por eso tuviste que caminar solo. Pero Dios, te pedimos misericordia, abrimos nuestro corazón a la voz de tu Espíritu Santo y pedimos a Jesús que entre a morar en nuestra vida. No por un ratito, no por unos años, sino que se quede con nosotros por toda la eternidad. Señor, enséñanos a caminar en victoria, a agradarte, a amarte, a servirte a ti y servir a las personas que nos rodean también. Te damos gracias por esta salvación tan grande que estamos recibiendo en esta hora. Y te pedimos que se manifieste con frutos evidentes en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, que Dios los bendiga muchísimo.